Finalmente ha llegado el primer lunes de este mes de junio y con ello nos ha llegado el gatito de la fortuna, el Michi de la fortuna. Esa es la mejor manera en el juego para podernos asegurar un buen suministro de gemas, y no solamente para las invocaciones, el banner que se viene esta semana, que es la diosa Sasha, sino también para otras cosas como los intercambios en la tienda por tomos, por volúmenes de habilidad de caballeros específicos, entre otras cosas que nos convienen mucho y para ello se requieren gemas como moneda de intercambio. Sin embargo, puede que te estés preguntando, y más si eres un jugador nuevo, ¿cómo es que puedo conseguir las gemas suficientes para poder conseguir el gato completo, para poder hacerlo en todos sus pasos? Pues no te preocupes, nuevo jugador o tal vez jugador ya más experimentado, pero que tal vez no esté seguro de todas las formas que tenemos disponibles en este momento para poder conseguir gemas avanzadas. Durante todo el tiempo que ha estado Sensei ya, estos métodos han ido cambiando, se han ido aumentando, han habido nuevas formas de poder obtener gemas. Incluso te voy a traer dos que no estén directamente dentro del juego integradas, pero que sí estén relacionados con GT. Es un método totalmente legal, un método totalmente fiable, que simplemente puede que no conozcas y que puede que te traigan unas pequeñas gemitas si te hacen falta para poder completar tu gato este mes de junio. Así que sin más, pasamos con el video. Bienvenida gente de YouTube a un canal más. Como ya te prometí, te voy a mostrar varias formas para poder conseguir gemas avanzadas. No estoy seguro de cuántos métodos te traigo, pero son aproximadamente unos 15 métodos, algo por ahí. Vamos a empezar muy rápido, no quiero tardarme más de lo necesario en este video. Y el primero que te voy a traer es el más común de todos, el que todo el mundo sabe, el que todo el mundo conoce. Y es en la tienda normal. Tenemos nuestro paquetito de 11 gemas por 1000 diamantes. Y siempre es recomendable comprarlo directamente de aquí y no en la pantalla de invocaciones, que cada gema nos cuesta 100 diamantes. Aquí nos dan, por 1000 diamantes nos dan 11 gemas, una gemita más, que puede que al momento no te sea de mucho, pero si por ejemplo tienes 10.000 diamantes y vas a comprar este paquete 10 veces, como fue en este caso, yo estuve juntando diamantes, por 10 paquetes ya te estás llevando no solo no 100 gemas, sino 110 gemas. Ya son 10 gemitas gratis que te llevas simplemente por aprovechar este paquete. Así que muy importante, si vas a comprar gemas, cómpralas aquí y no directamente en la tienda o en la pantalla de invocaciones. Pasamos con el método número 2. Método número 2, muy rapidito, muy fácil, es esta pantalla, comprar gemas desde aquí. Te acabo de decir que no lo compres desde aquí, entonces ¿por qué me lo traes? Bueno, si en algún determinado momento no tienes ya ninguna otra forma de conseguir gemas, ya hiciste todos los métodos, recorriste todas las pantallas y no tienes ni una forma de conseguir esa gema que te hace falta para poder completar el último paso del gato, esas dos últimas gemas, y por ejemplo no tienes los 1000 diamantes para comprar el paquete grande, pues bueno, te podrías plantear si te faltan una o dos gemas, si tienes 300 diamantes, comprar esas últimas 1, 2, máximo 3 gemas en esta pantalla para aprovechar ese gato o conseguir las gemas que te hagan falta, esas últimas gemitas que te hagan falta. No es muy recomendable, pero puede ser un salvavidas, así que es importante que lo tengas en cuenta. Pasamos con el método número 3. Método número 3, muy sencillo, es en el apartado de la legión y nos referimos al paquete semanal. Dependiendo de la cantidad de contribución que hayas otorgado a tu legión, vas a poder obtener un paquete u otro. Y si obtienes el paquete de grado 1, si te estás viendo aquí en el apartado de paquete semanal, dice contribución de 6428, la de la semana pasada, y puedes obtener paquete de grado 1. Este paquete de grado 1 te otorga una gemita avanzada. Así que bueno, la semana esta es una gemita que te dan de gratis cada lunes. Si consigues, me parece que 5000 de contribución. De todos modos, si tienes dudas, te vas aquí al signo de interrogación y le picas y te van a aparecer los diferentes paquetes que hay dependiendo de la contribución que tengas. Una buena manera de poder contribuir con tu legión para obtener esa gemita avanzada cada semana. Pasamos con el método número 4. Método número 4 que te traigo y es en la torre del sello. La torre del sello anteriormente era la torre más 6, pero bueno, actualmente es esta mecánica que tenemos y es bastante beneficiosa. A mi punto de vista es mucho mejor que la torre más 6 que teníamos antes. Si nos venimos aquí al apartado de recompensas, vamos a poder estar consiguiendo todas estas gemas. Ya sabes cómo funciona la torre del sello. Cada semana tenemos cierta cantidad de pasos que podemos utilizar para ir recorriendo los diferentes niveles de la torre más 6. Y vamos a poder conseguir todas estas gemas avanzadas conforme vayamos completando los pisos. Pero ojo, no solamente en estas recompensas por completar los niveles vamos a poder conseguir gemas, sino que a lo largo del recorrido van a haber unos cofrecitos morados, para los cuales necesitamos unas llaves que aparecen también dentro de los mismos recorridos. Recoges la llave, abres el cofrecito morado y te va a dar, entre varias cosas, vigor, pero también te va a dar una gema avanzada. Así que no solamente las recompensas por completar los pisos completos,
sino también esos cofres que están dentro del recorrido de la Torre Maza, es muy importante aprovecharlos. Me parece que hay por lo menos uno en cada etapa completa, así que no los dejes pasar. Si no conoces o no sabes en qué posiciones están esas llaves, porque algunos niveles están tapados, están oscuros, pues te recomiendo que veas una guía. En la comunidad ya tiene muchísimas guías, de hecho hace muchísimo tiempo que la Torre del Sello no cambia, así que esos cofres y las llaves están en la misma posición que hace ya varios meses atrás, por lo que este es un método mensual que tienes que conseguir y cada semana vas a poder estar obteniendo una pequeña cantidad de gemas. Muy importante, no dejes pasar cada semana tus pasos de la Torre del Sello. Pasamos con el siguiente método. Siguiente método que te traigo, y es en la división de caballeros. Cada semana podemos dividir caballeros. Se recomiendan que sean caballeros de rango A porque son los caballeros que se van acumulando más. Normalmente para subir caballeros y subir tomos morados de estrellas utilizamos los caballeros tipo B y tipo C. Sin embargo, los tipo A realmente llega un momento que no tienen ninguna utilidad, así que se pueden utilizar para obtener estas recompensas semanales. Por cada caballero rango A te están dando 20 puntos, pero aquí te paso un tip. Si subes un caballero rango A a 3 estrellas sin subirlo más de nivel, solamente 3 estrellas nivel 20, te van a dar 40 puntos. Aquí lo estás viendo en el polvito azul. Yo tengo 75, si divido un caballero A me dan 20, si lo subo a 3 estrellas me van a dar 40. Con lo cual ahí está un tip para que puedas aprovechar de mejor manera los caballeros rango A si es que no tienes muchos o eres un jugador que apenas va iniciando y no le sobran realmente los caballeros de rango A. No te preocupes, eventualmente te van a sobrar, eventualmente vas a tener caballeros ahí acumulando polvos y no te preocupes, los vas a acumular. Si todavía eres un caballero un jugador muy nuevo que no tiene muchos caballeros A y que de hecho los está utilizando para subir las habilidades de esos caballeros, pues puede ser que en este momento no puedas aprovechar este método, pero cada semana puedes dividir esos caballeros y obtener 5 gemitas avanzadas semanalmente. También Voluntad de las Estrellas lo puedes obtener, pero aquí lo que nos importa son esas 5 gemas avanzadas por semana. Pasamos con el siguiente método. Siguiente método que te traigo, y es en los templos de Hades. Y déjame aclararte antes que nada que no importa la dificultad que elijas, si eliges desde fácil hasta dificultad difícil, las recompensas, por lo menos las recompensas iniciales, son exactamente las mismas, así que esto aplica para todos los jugadores una vez que tengas desbloqueado esta modalidad de juego. Nos venimos aquí al apartado de recompensas y nos venimos a esta primera sección, y a eso te puedo decir que no necesitas ni siquiera completar todos. Si bien sí es necesario completar por lo menos este paso para conseguir los 10 fragmentos de toma de habilidad semanal, en esta recompensa de aquí, si te das cuenta, nos incluye 3 gemas RA. Actualmente las gemas RA ya se descontinuaron, simplemente no han actualizado las recompensas, pero ya no están disponibles, ya no existen dentro del juego las gemas RA, que simplemente era de realidad aumentada. Nunca se usó, funcionaba mal, en los emuladores los crashaba, así que decidieron quitarlas. Pero no se, si te llegan a dar estas gemas RA, no te preocupes, no se pierden. Una vez que recojas tu recompensa y te salgas del juego, te va a llegar un correo donde te van a decir: hemos convertido las gemas RA. De hecho, mira, justamente todavía lo tengo aquí disponible en el buzón. Que bueno, las gemas astrales RA serán reemplazadas por gemas astrales avanzadas. Cobras tus recompensas, te sales del juego, lo vuelves a abrir y ya te habrán intercambiado, me parece, tus gemas RA por 3 gemas permanentes. Así que son otras 3 gemas semanales que puedes obtener por hacer templos de Hades. Muy importante, no dejes pasar estas 3 gemas semanales. Pasamos con el siguiente método. Siguiente método que te traigo, muy sencillo, el tesoro del patriarca avanzado. Hay 2 formas de hacer el tesoro del patriarca avanzado. Uno, utilizando nuestros recursos. Como ves, estos recursos se acumulan realmente y llega un momento que hasta te da pereza hacer el tesoro de manera manual, de manera propia, con tus recursos, porque pues es buscar el emparejamiento, pasar el calabozo, entonces llega a ser incluso un poquito molesto. Pero yo, por ejemplo, los utilizo para cuando necesito gemas, me hace falta una pequeña cantidad de gemas, pues los hago y me llegan a salir gemas. Llego a juntar una buena cantidad de gemas. No siempre te llegan a salir gemas, a veces te salen incluso recompensas bastante basura, pero a veces te llegan a dar 2 gemas, 3 gemas o incluso 2 gemas y todavía te dan fragmentos. Entonces, si tienes tesoros avanzados y te faltan gemas, pues puede ser una forma de poder tratar de conseguirla. Otra manera de hacer el tesoro del patriarca avanzado es hacerlo con invitado una vez al día. Cada día podemos hacer un tesoro del patriarca avanzado y evidentemente entre esas recompensas nos pueden llegar a dar gemas avanzadas. Y no me dio nada. Se me olvidó que ya había hecho mi tesoro del patriarca el día de hoy. Pasamos entonces al siguiente método.
Siguiente método que te traigo y es en estos libritos, los volúmenes de los caballeros, que normalmente se utilizan para poder llegar al piso número 6 y conseguir el tomo de habilidad en cada uno de estos volúmenes. Pero también, entre otras recompensas que te van a dar, te pueden dar diamantes y gemas avanzadas. Algunos te dan más que otros. Aquí, por ejemplo, en el de Camus, en el nivel 3 me dan una gema. En el último nivel, en el nivel 9, me dan otra gema. Entonces, si eres un jugador que no ha completado todos los volúmenes, que eres un jugador nuevo, bueno, una que otra gema vas a poder conseguir ahí. O si eres un jugador que solamente llega al nivel 6 y los demás pues les da flojera seguirlo avanzando, pues puede ser un buen incentivo poder completar todos los volúmenes de estos libritos para conseguir esas gemas. Si es que te hacen falta, repito nuevamente, una o dos gemas. Pasamos entonces al siguiente método. Siguiente método que te traigo y es nuevamente aquí en el botoncito de historia, pero esta vez en la reencarnación de la historia. Actualmente tenemos disponible 40 niveles de la historia principal. Y una vez que los vamos completando, se nos va desbloqueando este modo para poder repetir esas misiones, pero en dificultad media y dificultad difícil. Si eres un jugador muy nuevo, de nivel 20, aproximadamente 25-30, puede que el nivel medio y difícil te sean muy difíciles y no los puedas completar al inicio. Pero no te preocupes, vuelve intentando y ve consiguiendo repetir estas misiones en cuanto te sea posible. Tenemos un total de 40 misiones y si lo podemos repetir una vez en dificultad media y una vez en dificultad difícil, quiere decir que tenemos un total de 80 gemas avanzadas guardadas en este apartado, que ojo, te recomiendo que este sea nuevamente una forma como de emergencia de conseguir esas 2-3 gemas que te hagan falta. No te recomiendo que conforme vayas avanzando en la historia principal te pares acá y recolectes esas gemas. Mi recomendación, que es lo que yo hago y me ha funcionado bastante bien, muchas veces me ha salvado, es que si me hacen falta 2, 3, 5 o incluso un poquito más de gemas, 10 gemas a lo mucho, me vengo a este apartado y consigo esas gemas que me van faltando y las dejo ahí de reserva como un salvavidas. Para cobrar estas gemas, una vez pases la historia, nos salimos de esta pantalla y nos vamos a diario en el apartado de logros, historia, renacimiento de la historia, y por cada nivel, te repito, te irán dando una gema avanzada. Así que esta es otra forma de poder conseguir gemas avanzadas como una fuente, digamos, un poco más de emergencia que no para poder recolectar activamente, o al menos es la recomendación que yo te hago. Pasamos entonces con el siguiente método. Siguiente método que te traigo y es en el apartado del PvP Melee. Ahorita ya no está disponible, ahorita ya se fue. Y ojo, como premio principal no nos dan gemas de habilidad. Te estoy dejando en este momento una captura de pantalla de los premios que te dan. Entre los premios que nos dan hay unos pequeños cofrecitos que me parece que se llaman cofre de la bestia, algo así similar. Y conforme vas ganando, junto con los fragmentos y diamantes, nos dan estos cofrecitos. Cuando una vez que se juntan de las 2 semanas y los abres todos juntos, el promedio está entre 15 a 25 gemas. A mí normalmente me da 20, pero por ejemplo este PvP Melee que pasó me fue bastante mal y solo me dio 15. Así que yo te recomiendo, que estimes que estos cofres te van a dar, una vez que los juntes todos y los abras todos de golpe, te van a dar aproximadamente 20 gemas, más o menos. Si tienes suerte te van a dar 25, que es normal que te den 25, a mí la mayoría de veces me dan 25, pero esta vez específica me dieron solo 15. Pero bueno, es una forma adicional de conseguir unas gemas extra, y aparte de que evidentemente los diamantes que vas consiguiendo en el PML los vas juntando y al final los vas intercambiando por el paquete de gemas avanzada en la tienda de 1000 diamantes por 11 gemas, así que si bien no te dan como premio principal gemas, te dan diamantes que después los puedes intercambiar por gemas avanzadas. Sin más que decir, te paso el siguiente método. Siguiente método que te traigo es en la parte del duelo galáctico. En el duelo galáctico, como tú sabes, tenemos unas pequeñas recompensas, unos pequeños premios que podemos conseguir dependiendo del número de peleas que hagamos, que en este caso es por la primera victoria muy específicamente. A nosotros hacer nuestra primera victoria del día, nos estarán dando uno de estos cofrecitos. Aquí dice cofre de primera victoria en el duelo galáctico. Y entre sus recompensas está la posibilidad, y ojo, es muy importante recalcar que no es asegurado, hay la posibilidad de que nos den una gema astral. De hecho, yo aquí tengo guardados en mi inventario, los guardé justamente para este video, un acumulado de cofrecitos. Tengo 6 cofrecitos del duelo galáctico y vamos a ver si tenemos suerte y de estos 6 me sale alguna gema avanzada. Mira, me salió una gema avanzada de 6 cofrecitos, no es asegurado, no siempre te dan, y de hecho es todavía más raro que te den el fragmento de tomo de habilidad. Lo que casi siempre te dan, o me parece que, por no decir siempre, me parece que te dan estos fragmentos de tomo morado, y lo que sí es asegurado es que cada cofrecito te va a dar 4 polvitos o 4 luces estelares del santuario.
Pasamos entonces al siguiente método. Siguiente método que te traigo es en la parte de Hamir. En este momento todavía no empieza Hamir, así que no te puedo mostrar la pantalla en específico, pero gracias a que llegara a ver un video donde te la muestro, es que te puedo traer estas imágenes para que quede perfectamente claro a qué me refiero. Conforme vayas haciendo tus apuestas y vayas ganando o perdiendo tus puntos, los puedes ir canjeando posteriormente o ya al final por ciertas recompensas. Entre ellas están flores y otras cocas que puedes obtener. Entre ellas también están gemas de habilidad. Me parece que hay un límite que puedes conseguir en cada edición de Hamir y son solamente 10 gemas. Sin embargo, la cantidad de puntos que te pide cada gema considero que es muy alta. No creo realmente que este intercambio valga la pena, pero yo cumplo aquí en mostrártelo. Son 1000 puntos que necesitas por una gema. Me parece muy alto y si acaso esto yo te lo muestro porque es una forma de conseguir gemas, 10 gemas al mes, pues yo no lo tomaría muy en cuenta y sería como el último salvavidas si da la casualidad que en ese momento está disponible la tienda y si en ese momento ya no tienes absolutamente nada o ninguna manera de conseguir esa última gema o dos gemas por lo mucho, yo no invertiría más de una o dos gemas en esto bajo ningún concepto, preferiría hacer el tesoro avanzado del Gran Patriarca, pues aquí está otra opción, la tienda de Hamir. Una forma más de poder obtener gemas, aunque realmente no es muy recomendada, pero yo cumplo aquí con traértela. Pasamos sin más al siguiente método. Siguiente método que te paso y es nuevamente en la tienda, pero esta vez en el apartado de la luz estelar del santuario. En estos cofrecitos azules, estos van cambiando conforme va avanzando la semana, a días específicos están diferentes paquetes, pero entre uno de estos está un paquetito que por 10 de estos polvitos o 10 de estas luces te van a dar una gemita avanzada. Me parece que hay un límite semanal para las veces que podemos intercambiar este paquete. Ahora, la luz estelar es muy valiosa, sirve para muchas cosas. Si ya viste mi video de renacer armaduras, ya viste mi video de tomos de habilidad y ya viste mi video de flores, cómo farmear flores, sirven para todas esas cosas. Sirven para conseguir cajas y polvor y calco, sirve para conseguir flores y sirve para conseguir un tomo de habilidad. Esa es otra función que tiene, para conseguir gemas. Sin embargo, 10 polvitos o 10 luces por una gema se me hace un intercambio muy caro. Puede ser nuevamente un salvavidas si ya recorriste todas las pantallas, ya tienes toda la historia secundaria completada, pues puedes plantearte invertir unas poquitas luces en gemas. Puede ser una opción, así que bueno, un salvavidas que tienes ahí, 10 polvitos por una gema avanzada, pues bueno, es tu decisión y si bien sí puede ser considerado como un salvavidas. Pasamos entonces con el siguiente método. Siguiente método que te traigo y es en la historia principal. Ya te traje el cómo repetir la historia principal te da gemas avanzadas. Puedes pasarla por primera vez, te da una gema avanzada. Así que en total serían únicamente por la historia principal 120 gemas. Una gema al pasarla la primera vez y las otras, como ya te mencioné en el método anterior, en dificultades medias y dificultad difícil. Así que historia principal, de igual manera puede ser una manera de irlo avanzando poco a poco, irlo dosificando para tener esas salvavidas de gemas aquí por allá y al final te puede salvar tu gato. Sin más que extenderme en este punto, pasamos con el siguiente método. Siguiente método que te traigo y es en el apartado de logros. Nos venimos aquí al botón de diario, el apartado de logros, y los logros se van completando en la mayoría y más si eres una cuenta nueva, un jugador con cuenta relativamente nueva. Te van dando estas recompensas, algunos logros tienen recompensas en forma de gemas, así que podría ser una buena idea estar viendo o entrar aquí y ver qué logros te dan recompensas gemas avanzadas. Ir viéndolo, mira aquí por ejemplo, motivación de la Aurora, la verdad de caja de Pandora, la fortuna de Cloto, etcétera. Algunos logros te van dando gemas. Normalmente estos logros se consiguen de manera pasiva, tú vas jugando y de repente pum, se te desbloquea un logro y una gema avanzada. Así que puede que no sea muy controlable o muy a propósito completar estos logros, pero si tienes si necesitas gemas, pues puede ser una idea, ok, entro a esta pantalla, veo que requiere el logro y si puedo y si está dentro de mis posibilidades, pues bueno, compro o completo el logro correspondiente. Así que este sería un apartado un poquito más secundario, pero bueno, al final de cuentas existe, así que puede ser una opción para poder conseguir gemas avanzadas. Pasamos con el siguiente método. Siguiente método que te traigo y esta vez lamentablemente no es free to play, pero ojo, la verdad es que es un método que pues si tienes la libertad, te agrada el juego, piensas estar en este juego bastante tiempo, es la medalla de caballero. La medalla de caballero hay una versión totalmente gratuita que no te cobra absolutamente nada, pero en ningún momento te está dando pues realmente muy buenas recompensas más allá de esta luz estelar del santuario.
Sin embargo, la medalla de caballero realmente no es cara, son 720 cupones que con multiplicadores, con muy poquito dinero, puedes tener la medalla de caballero, que te da no solamente el beneficio de las gemas, sino muchas otras recompensas, entre ellas un aspecto. Por ejemplo, por 229 pesos mexicanos te están dando 600 cupones, que si tienes el multiplicador son 1200 cupones. Así que realmente no es cara la medalla de caballero, puede ser la mejor opción si eres una persona que realmente no gasta y que, bueno, le interesa meter uno que otro dolarito ahí, y que si piensa cuál es la mejor inversión en el juego, realmente sería la medalla de caballero. Entre ellas te van dando gemas, cada ciertos niveles te dan un acumulado de gemas y realmente sí se nota. Si bien son solamente dos gemitas, por lo menos en esta edición de la medalla de caballero, cada cinco niveles, pues de manera totalmente gratuita, sin, bueno, gratuita entre comillas, sin comprar niveles adicionales, vas a llegar exactamente al nivel 32. Si completas todas las misiones semanales y sin gastar en niveles adicionales, vas a llegar exactamente hasta el nivel 32 que te da la orquídea mariposa, florecitas de orquídea mariposa. Es que vas a poder conseguir estos niveles 6 veces. Cada 5 niveles te dan gemas avanzadas, en total van a ser 6 niveles en donde te van a dar gemas avanzadas, más aparte diamantes que puedes invertir después en gemas, y más aparte luces del santuario que después puedes invertir en gemas. Así que la medalla de caballero realmente yo te la recomiendo, pero ojo, solamente si te interesa y es tu voluntad, no te voy a decir que la compres. Si está dentro de tus posibilidades, te gusta el juego, te interesa, pues puede ser una opción para comprar gemas avanzadas. Pasamos con el siguiente método. Último método que te traigo, y es en las aplicaciones de GT. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero te voy a hablar del emulador. Yo en este momento estoy corriendo, y desde hace mucho tiempo yo corro el juego en mi computadora desde el emulador de GT. El emulador de GT tiene algunos errores, no es perfecto, pero bueno, en líneas generales el juego me corre de manera fluida. Muy pocas veces tengo fallos de que se me cierra el juego. Y más allá de que cuando pones pantalla completa se desaparece el puntero, realmente es un emulador que no me da problemas y que me funciona bastante bien. Así que, ¿por qué te hablo de la aplicación del emulador? Porque en el emulador puedes ir consiguiendo puntos GT que a la semana puedes ir intercambiando por paquetes en la tienda del emulador. De hecho, en este momento te estoy dejando un video para que veas a qué me refiero. Y entre esos paquetes a la semana puedes comprar únicamente por 50 puntitos, o sea, básicamente nada regalado, en un día lo consigues esos 50 puntitos. Puedes comprar a la semana este paquete, que dice este paquete por nuevos jugadores. Básicamente es un paquete que te dan a la semana, que se dice paquete de nuevos jugadores, que fíjate, aquí está. Aquí dice GT Points Store, pero en la tienda se llama Newbie Pack. Paquete para nuevos jugadores, entre ellas tienen como recompensa una gema avanzada. Y ojo, este paquetito está disponible tanto en el emulador como en la aplicación de dispositivos móviles de GT. Así que puedes comprar este paquetito en el emulador y ya es una gema, y después puedes pasarte a tu aplicación en tu dispositivo móvil y comprar nuevamente el mismo paquete Newbie Pack, que también te incluye una gema. O sea que por 100 puntitos a la semana puedes conseguir dos gemas avanzadas. Que no es mucho, la verdad, no es mucho, pero oye, una gemita, dos gemitas avanzadas por prácticamente no hacer nada, literalmente es gratis, los puntos GT se consiguen facilísimo, no tienes que hacer absolutamente nada, que de hecho te voy a subir un video sobre qué fácil es hacer el recorrido por la aplicación de GT, pero por eso serían dos motivos en los que yo te recomendaría, a lo mejor no jugar el juego de Saint Seiya directamente en el emulador de GT, pero sí podría ser una opción, por lo menos tenerlo instalado, para que cada semana entres a la tienda del emulador y canjees tu paquetito de una gema por 50 puntitos. Y después te vas a la aplicación móvil, que igual solamente no te recomiendo que la tengas y que uses y que publiques. No, simplemente entras a tu aplicación en tu dispositivo móvil de GT, evidentemente vinculas tus datos de tu cuenta, haces tus recorridos, consigues tus puntitos y cobras a la semana los diferentes paquetes que hay. Que no solamente, ojo, no solamente es esta recompensa, sino que también a la semana puedes comprar este paquetito. Pero aquí lo que nos interesa son gemas. Así que dos gemitas avanzadas por las aplicaciones de GT, una buena opción, considero la verdad. Así que bueno, esto ha sido el video de cómo conseguir gemas avanzadas. Espero realmente que la información te haya servido. Espero que te ayude a poder conseguir esas gemas avanzadas que te hacen falta para poder completar todo tu gato. Y créeme, el gato, por favor, aprovéchalo siempre. Si eres un jugador nuevo, uno de los primeros consejos que yo te voy a dar es, primero, completa todo tu gato, porque es aquel que nos permite esa estabilidad en gemas para poder tirar en todos los banners, evidentemente con el respectivo uso correcto de las tiradas.
y los intercambios que llegan semana tras semana. Yo en este momento no lo he hecho, así que bueno, vamos a hacerlo para ver qué tal me va en mi gatito. Empezamos con... tengo 522, de hecho no tengo para completar todos los pasos del gato, pero quiero tirarlo para que veas más o menos la suerte que tengo y ver cuántas gemas me van a faltar. Vamos a empezar... 20 y me da 22. F. Pasamos con 30 y me puede dar 48. 36. Bueno. 65 me puede dar 88. Ay, estoy sufriendo. 72. Bueno, 7 gemas. No sé qué pensar. 150 y 188 me pueden dar. Me dio... Bueno, me ha ido peor en este paso. 240 y 288 me pueden dar. Vamos a ver. ¡Oh! Este me gustó. Este paso sí me gustó. Este sí me gustó. Bien, 330. ¡Ojo! 330 y 388. Vamos a ver. Dame uno igual, por favor. Ok, mira, bien. 500, este es el penúltimo paso. 500 gemas, vamos a ver, estoy emocionado. 500 gemas. ¡Ah! No puedo creerlo, qué buen gato, oh my god. Completé, yo pensé que no me iba a alcanzar para completar todos los pasos del gato. ¡Oh! Estoy muy emocionado, discúlpenme. 660 gemas, 880. ¡Vamos, por favor! ¡Dame un buen paso, por favor! ¡Sí! ¡Adiós, 60 gemas! ¡Sí! Creo que ha sido el mejor gato que he tenido en estos 2 años de juego. ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! Yo estaba súper nervioso porque yo decía que no me iba... al que hacer para completar todos los pasos del gato. ¡Oh, sí! Gracias, Michi. Te amamos todos. Ay, Dios. Si te gustó este video, si te sirvió la información, por favor, te agradecería que me dejes un like, que te suscribas a este canal. Déjame en los comentarios qué opinión tienes, si crees que me faltó algún otro método de cómo conseguir gemas, acerca de algún comentario que tengas en el video, como por ejemplo, un suscriptor en algún momento en un video me comentó que la música estaba demasiado fuerte. Así que evidentemente le contesté y voy a tratar de mejorar la calidad de los videos que estoy subiendo día a día. Así que cualquier duda que tengas, por favor no dudes en hacérmela saber en la parte de comentarios acerca de opiniones de qué te gustaría ver en los videos, qué parte te gustaría que mejore, la parte del audio, la parte del video, toda opinión acerca de cómo mejorar la calidad del contenido que subo está totalmente recibido, te lo agradezco muchísimo. Agradezco muchísimo por el tiempo que has invertido para ver este video. Así que sin más que decir, gracias a todos por ver este video y nos estaremos viendo en la siguiente ocasión. Hasta luego y que tengan bonita suerte en su gatito. Eso sería todo. Chao. Say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't be the monster. No matter what you tell yourself.